Buenos días, chicos y chicas, maestros y maestras que habéis venido a acompañarnos y a disfrutar de una nueva edición de conciertos didácticos con la Banda Municipal de Soria y con su director, José Manuel Arceña. Bienvenidos. Han pasado muchas cosas desde el último concierto didáctico que celebramos en este mismo escenario en febrero de 2020. Todos lo sabemos, ha habido una pandemia mundial, pero estamos de vuelta, con muchas ganas y con ilusión renovada, porque este concierto que en anteriores ocasiones estaba dirigido al alumnado de quinto, decidimos ampliarlo y hacer partícipe también a los alumnos de sexto. Vamos a saludar a los colegios que estáis aquí hoy, que sois Las Pedrizas, estáis por aquí. Arboleda, estáis por aquí. Fuente del Rey. Trilema. Santa Teresa de Jesús. Y Gerardo Diego. Quiero que sepáis que este es un concierto que ha sido pensado y hecho especialmente para vosotros con la intención de que sea algo especial. Especial por dos motivos. Uno, por el tipo de música que va a sonar mayoritariamente, que es esa música que llamamos música culta o música clásica y que no suele estar entre vuestras elegidas, por lo menos en un primer lugar. Y especial también porque vamos a escuchar la música en directo. Estamos rodeados de música, escuchamos música en nuestros dispositivos electrónicos en casa, cuando vamos en el coche y vamos a la peluquería y también hay música, pero hoy vamos a escuchar la música en directo. Y cuando escuchamos música en directo podemos sentir la pasión y la energía que desprenden sus músicos al tocar frente a un público. Por eso se llama también música en vivo, porque se vive de otra forma. Así que sentaos cómodamente, escuchad con atención y preparaos para disfrutar de un concierto en el que, ya que estamos aquí, vamos a hacer un repaso de los instrumentos que forman la banda de música, los vamos a escuchar y hablaremos también de algunos aspectos musicales de las obras que aquí sonarán. Acabamos de escuchar la obertura de la ópera Guillermo Tell, la parte del galop, de Rossini, un compositor italiano que vivió en el siglo XIX y que a los 12 años ya componía sus primeras sonatas. ¿Y por qué hemos elegido una obertura para empezar? Pues hemos elegido una obertura porque es una composición instrumental que precede a una obra de mayor duración, como por ejemplo una ópera, y que nosotros la elegimos para que comience nuestro concierto. Y ahora viene cuando vosotros también participáis, porque en esta obra ha habido un instrumento que ha tenido un especial protagonismo. Bueno, si aún no hemos preguntado. Pero casi, ¿eh? No era exactamente la marimba, se parece mucho, muchísimo, muchísimo. Pero me dicen por aquí que se llama xilófono, ¿vale? Es un xilófono. ¿Que pertenece? ¿A qué familia pertenece el xilófono? A ver, vamos a repasar. Si tenemos viento, cuerda y percusión, a ver, a percusión me dicen por aquí. A percusión, porque le damos golpecitos. Pero, como sois ya de quinto y sexto, tendremos que saber que la percusión tiene dos subfamilias. La de la percusión de sonido determinado, que puede tocar melodías, y la de sonido indeterminado, cuyos sonidos no se corresponden con ninguna nota musical. Entonces, determinado o indeterminado. Me vengo por aquí. Determinado, claro, porque ha podido tocar melodías. ¡Disculpe! Y perdón por la interrupción, pero es que este concierto escolar, que sin duda es un gran acierto el concierto, aunque ahora está siendo un desconcierto, un desacierto, que esto es cierto, que bueno, que ella, ya estoy aquí. Pero que está... Y ya estoy aquí. Buenos y hermosos días. Hola, buenos días. Mire, es que estamos aquí en un concierto, no sé si se ha dado cuenta, tenemos aquí a la banda municipal, tenemos un montón de escolares, y usted no está previsto en este concierto. ¿Cómo que no? No. Yo soy Anna, secretaria del protocolo de conciertos de Castilla y León, la que va a dar supervisión a lo que hoy va a acontecer. Ah, bueno, pues mire, aquí va a tener muy poco trabajo porque lo tenemos todo en orden. ¡Orden! ¡Orden! Eso es lo que yo vengo aquí
aquí a calificar el orden. Bien, empecemos. Luz de la sala tenue. Temperatura adecuada para salvaguardar nuestro planeta. Las nuevas leyes dicen que tiene que haber 19 grados. Silencio. Toca ir al modo de detalle. Silencio. Las sillas cómodas. Son plegables. Plegables. Niños sentados, atentos. Y con... Sí, los niños llevan el pro... Los niños llevan el... ¡Programa! ¡Aquí no llevan programa! No, mire, señorita Ana, no tienen programa, pero es que pensamos que no era necesario. Mire qué pantalla más hermosa tenemos donde les proyectan los títulos de las obras que vamos a escuchar. Y es que además el planeta nos agradece que no hagamos un programa cuando no es necesario. Pero bueno, no pasa nada, vamos a pedir que nos saquen un programa. Tenemos un programa por ahí, puede salir un programa... Mire... Tenemos un programa y además es un programa emocionante y nunca mejor dicho porque está lleno de emociones, de alegría, de tristeza, de sorpresa, de incertidumbre, ¿lo ven? Así que empiece ya porque el público se puede impacientar. ¿Yo me marcho? Bueno. Le tendré muy observado. Muy bien, y aquí todo está en orden. Bueno, pues a continuación va a comenzar un baile. Un baile con dos intérpretes protagonistas. Y si os parece, vamos a hacer como antes. Vamos a escuchar primero la obra y luego vamos a hablar sobre ella. Pero yo os voy a dejar ya hechas algunas preguntas para saber qué debemos observar. Una de ellas, pues cuáles son los dos instrumentos protagonistas, lógicamente. Y la segunda, vamos a ver si averiguamos el compás en el que está escrito esta obra. Hacemos un recordatorio, porque si estuviera en un compás binario, me sonaría un, dos, pues como una marcha. Si está en un compás ternario, pues un, dos, tres, un, ta, ta, ¿vale? Como algunos bailes. Y si está en un compás cuaternario, pues como la mayoría de la música pop que escucháis, un, dos, tres, cuatro. Así que, del compositor ruso Shostakovich, uno de los compositores más importantes del siglo XX, el vals número 2 de la suite de jazz número 2.
¿Habéis escuchado el principio? Bueno, el principio y a lo largo de toda la obra, el un ta-ta, un ta-ta, un ta-ta. Si creemos que es un compás binario, podemos poner así. Y si creemos que es ternario, y si creemos que es cuaternario, así ya todos podemos... A ver, uy. Bueno, muy bien. Un compás ternario, porque es un vals. Un vals, muy bien. Pues teníamos otra pregunta en el aire, que eran los instrumentos protagonistas. A ver, vamos a pedirle por favor a Jennifer que nos enseñe su instrumento, a ver si viéndolo... Fijaos que es un instrumento tan de metal que si alguien no sabe así mucho de instrumentos diría, wow, este es de viento metal. Pero miradlo bien, porque esa embocadura, no veo yo que sea muy de viento metal. Y me dice aquí esta niña que es de viento, pertenece a la familia de viento madera. Y sabemos qué instrumento es, por aquí, el saxofón, muy bien, el saxofón. Bueno, y el otro instrumento protagonista, le pedimos a Ricardo, por favor, que nos lo enseñe. Bueno, este, el trombón de varas, que este es de varilla. El trombón de varas, que este sí que pertenece al viento metal. Bueno, pues vamos a repasar más instrumentos de viento metal. Venga, a ver quién me dice... Por aquí otro instrumento de viento metal. Venga, uno. Trompeta. La trompa. El trombón y el más grande de todos y el más grave. La tuba. Bueno, veo que este sector está aquí muy implicado en la respuesta. La tuba. Muy bien. Y mirad. Alguien por ahí ha dicho también el bombardino. Muy bien, el bombardino. Porque la banda además tiene otros instrumentos que a veces en el cole hablamos menos de ellos, pero que son el bombardino y el fliscorno. Entonces ahora vamos a pedirles, por favor, le vamos a pedir a José Manuel si pueden, podemos escuchar un fragmento de estos instrumentos. ¿Os parece? La trompeta, Álvaro. Gustavo.
al bombardino, Roberto. Que se han inspirado en melodías populares para componer sus obras. Es una obra pues mucho más larga y mucho más importante. Y posiblemente eso es lo que le pasó a Sostakovich. Y a continuación, mire, es que tenemos que continuar. Usted quédese calladita porque ahora vamos a escuchar La cacería de Bukharovsky. No, no me voy a callar, no me voy a callar, porque si usted dice que es La cacería como he visto en el programa, hay que tener en cuenta el ruido y los decibelios en un concierto. No vaya a ser que aquí tengamos una gran contaminación acústica. ¿Usted ha medido los ruidos de esta obra con tanto disparo y...? Mire, es que no va a haber disparos de escopeta. Se trata de una obra de música descriptiva. Eso quiere decir que la banda de música nos va a llevar con su música a una cacería. Mire, vamos a sentir las campanas de la iglesia, el canto de los pájaros, el ladrido de los perros, el trote de los caballos, los disparos, todo lo que ocurre en una cacería. Y además vamos a tener unos colaboradores muy especiales, porque los alumnos del CEI Las Pedrizas van a colaborar en esta obra, que pueden ir pasando. Y agradecemos, ¿no? Ah, ¿van a pasar luego? Ah, vale, vale, pues no, pues nada, pues empezamos y salen ellos. La cacería de Bukharovsky. Thank you.
gracias. Bueno, y después de esta cacería musical tan vertiginosa, pasamos a algo más tranquilo, porque la música también nos acompaña en momentos de soledad y de tristeza. Así que ahora vamos a escuchar una marcha fúnebre. La marcha fúnebre de la Sinfonía número 1, titulada Titán, de Gustav Mahler. Un músico austriaco que vivió entre los años 1860 y 1911. Esta obra comienza con los timbales. Atentos a los timbales, porque luego hablaremos de ellos. Y a continuación, escuchamos, a cargo de la tuba, una variación de una melodía infantil, Frédéric, que seguramente conoceréis, pero que vamos a pedirle a Lucas que, por favor, que nos la toque. Infantil a una marcha fúnebre, pues porque Frédéric está compuesta en el modo menor, que es un modo mucho más alegre y luminoso, y Mahler lo que hace es se la lleva al modo menor, que es mucho más inquietante y triste. Si a esto le añadimos un cambio en el tempo, de más rápido a más lento, y un cambio en los instrumentos, pues ya tenemos hecha la transformación. Es posible que no tengamos muy claro todo esto de los modos mayores y menores, pero lo bueno que tiene la música es que no necesitamos saber nada de teoría para poder sentirla, y no tenemos que saber nada de música para poder darnos cuenta de que va a sonar algo triste y solemne. Además, es una obra que tiene una forma de canon. Todos sabemos lo que es un canon. Es una melodía que va a sonar en distintos momentos y en distintas voces. Para ver esto nos vamos a ayudar de un musicograma, que se va a proyectar aquí, este musicograma. Ya sabéis que es un esquema de la obra que vamos a escuchar. Y vamos a ver los instrumentos de bisel en azul, los de lengüeta simple y doble en verde y los de metal en morado. Así que estad atentos a la entrada de los diferentes instrumentos para poder escuchar el canon. También se va a introducir un tema que, en vez de tener puntitos y dibujos, tiene notitas musicales. ¿Lo veis? Bueno, pues atentos también a esta melodía, porque lo va a tocar un instrumento de viento madera, del cual vamos a hablar luego. Así que vamos a escuchar la marcha fúnebre de la Sinfonía número 1 de Mahler, titulada Titán.
Bueno, pues sí que ha sonado solemne, no digáis que no. ¿Qué instrumento era este que hacía la melodía de las notitas? A ver, Carlos, ¿nos enseñas el instrumento? ¿Qué instrumento que pertenece a la familia del viento, madera y me dicen por aquí? El oboe, el oboe. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a hacer el repaso de los instrumentos de viento, madera. Dado que el oboe es un instrumento de doble lengüeta, pues a ver, ¿qué otro instrumento de doble lengüeta tenemos aparte del oboe? Uno que es muy grande, ¿quién lo toca? El fagot, luego lo veremos, el fagot. Y también hay otro, que este es un poco, bueno, menos conocido a lo mejor, que termina, es parecido al oboe, pero termina, ya lo veis, como en forma de pera. El corno inglés. Vale, este es menos conocido, el corno inglés. Bueno, instrumentos de una sola lengüeta. El clarinete y el clarinete bajo. Y quien ha dicho por ahí, el saxofón, que lo habíamos visto antes, que tiene toda una familia. Vamos a ver el saxo soprano, el saxo alto, el tenor y el barítono. Ahora los escucharemos. Bueno, y nos quedan también los de bisel. ¿Qué instrumentos de viento madera se toca así? La flauta travesera y uno más pequeñito que es, pues el flautín. La flauta travesera y el flautín. Pues ahora vamos a pedirle a José Manuel, en el orden que consigue, por el flautín, que es el más agudo, Alejandro, al flautín. Thank you.
los cuatro juntos. Álvaro, Nico, Víctor y Rafa. Necesitamos para nuestra próxima. No me moleste. En la interpretación de la siguiente obra han colocado un objeto que no es un instrumento musical. También hay una silla, un atril con una partitura. De esto deduzco que aquí se va a sentar un instrumentista. ¿La partitura pone? ¿Leroy? ¿Merlin? No. ¿Leroy? No. Anderson, sí, el
El reloj sincopado, las bandas sonoras de tal y de cual, tararará, tararará. ¿Pero qué van a hacer con esta máquina? Pues vamos a hacer la máquina de escribir. De Leroy Anderson. Yo creo que cada vez que viene el concierto y sigue adelante está siendo un disparate. Pues mire, vamos a escuchar la máquina de escribir, que además va a tocar Noel la máquina de escribir. Verá cómo le gusta. Que dice que va a tomarse un café. Bueno, pues va a tomarse un café. Vamos a ver si aclaramos esto del café. Va a tomarse un café. Bueno, pues va a tomarse un café. Pero esto no es ni serio. Esto no es nada. Ya, esto lo va a mirar en mi protocolo de conciertos. Muy bien. Esto es un desvarío. Sí, pero es que yo se lo voy a explicar ahora. Porque resulta que vamos a escuchar una obra musical que requiere una taza de café. Sí, es que usted está muy negativa esta mañana y no sé si se ha dado cuenta que esta banda de música es capaz de hacer música con una máquina de escribir. Bueno, pues igual también lo puede hacer con una taza de café. Yo confío en ellos y creo que va a sonar muy bonito. Así que, chicos y chicas, disfrutad de esta taza de café, que es una obra de las que utiliza objetos cotidianos como instrumentos para hacer obras muy sugestivas, como Coffee Serenade de Ted Hagens. ¿Nosotras nos tomamos un café mientras, señorita Ana?
la taza de café, que no sé si lo hemos dicho antes. Bueno, música divertida, esta de Leroy Anderson del siglo XX y Ted Haggis, que vivió hasta hace 17 años. Y es el momento de repasar los instrumentos de percusión, porque si tuviéramos que clasificar en alguna familia la máquina de escribir y la taza de café, pues estarían en el grupo de la percusión. Al principio nos hemos quedado con el xilófono, que pertenecía a la familia de percusión de sonido determinado, pero hay muchos más instrumentos. Venga, más instrumentos de la percusión de sonido determinado. A ver, recordamos que el sonido determinado podían hacer melodías, como el xilófono. Pensad en instrumentos que tienen plaquitas. Cuando tienen placas de metal, ¿cómo se llaman? Metalófono, me dice alguien por ahí. Metalófono, ¿vale? Y si las tiene más pequeñitas, si es más chiquitín, ¿cómo se llaman? Pues el carillón también puede ser. Bueno, ¿y qué le pasaba a los timbales que los hemos escuchado antes? Que también son de percusión de sonido determinado. Pero bueno, veo que queréis pasar a los de indeterminado, que son esos instrumentos que tenemos en el aula de música. Como el triángulo, ¿cuál más? Las claves, batería ya nos gustaría tener, pero sí, también la batería que tenemos por aquí. Más. Las maracas, la caja china, el güiro, muy bien. Bueno, pues como son muchos, vamos a pedirle a José Manuel a ver si se le ocurrió alguna manera que podamos escuchar varios a la vez. Que dice, sin música la vida sería un error. Pero no solo la vida, hay manifestaciones artísticas que ganan con la música. Como por ejemplo el cine. Imaginaos qué pasaría si un día en mitad de una película se estropeara el sonido. Vamos a ver qué pasaría. Adelante el vídeo. ¡Qué sensación tan extraña! Unas imágenes en medio de un silencio incómodo que no acaban de transmitirnos lo que el director de la película quiere. ¿Pero qué ocurriría si escuchamos estas mismas imágenes con una música diferente a la que fue compuesta para ella? Vamos a ver qué pasa. Thank you.
cosa horrorosa es que no le pega. Pero mire, ¿sabe lo que pasa? Que en esta ocasión estamos de acuerdo, es que no le pega. Así que a la tercera va la vencida y vamos a ver, por fin, Harry Potter con la música que compuso John Williams. Un músico que compuso muchas de las más famosas bandas sonoras del cine. Más allá de todo lo que hacemos en Hogwarts, es una frase sacada de la película de Harry Potter. Y esto ya va sonando a final, pero antes de terminar tenemos que agradecer a algunas personas que este concierto se haya realizado. Agradeceros a todos vosotros y que hayáis venido, por supuesto, al Ayuntamiento de Soria, a José Manuel Aceña y a la Banda Municipal de Soria, siempre comprometidos con la educación musical.
que seguro que os habéis fijado, pero ¿veis que hay músicos de todas las edades, que algunos son más o menos de vuestra edad? Eneco, entre otros. Bueno, a los técnicos y a todo el personal del Palacio de la Audiencia, siempre tan profesionales y tan amables. A la Dirección Provincial de Educación, en especial a Jesús Nájera, que invierte mucho tiempo, esfuerzo e ilusión en que este concierto se realice. A Cecilia de Soria, a su director, Álvaro Sesella, María José Martínez, que la tenemos por ahí. Y a mi querida amiga Ana Isla, la inspectora del concierto, que nos ha puesto un toque de humor. Bueno, y que ahora puede que nos cante una canción. A lo mejor ya deja de estar inspeccionando todo lo que ocurre en el concierto y se transforma en otra persona. Bueno, en esta obra además vamos a tener unos colaboradores especiales, que ahí lo dejo. Espero que estén ya preparados y a punto. Buenos días. Buenos días, señorita Laura. Buenos días. A mí me han convocado aquí, en el concierto didáctico escolar de Soria, para una tarea. Me llamó el Bontram, el señor Bontram. ¿Pero es una tarea musical? Sí, soy institutriz y vengo a enseñar música a unos niños. Bueno, a enseñar música y a instruirlos, en fin, educarlos un poquito. ¿Y para eso viene usted a un concierto didáctico? Sí, claro. La música amansa las fieras. Y además muchísimas cosas más. Con la música se puede aprender, se puede enseñar, se puede disfrutar. Es vida. Es que empiezo a darme cuenta. Creo que usted es María, de la película Sonrisas y Lágrimas, que se estrenó en 1965. Y que cantaba de maravilla. No me diga que nos va a cantar la canción Do Re Mi. Creo que sí. Por cierto, que no hemos hablado de que la voz es el instrumento que todos tenemos. Bueno, pues al igual que la película, María, Ana Isla, va a hacer de solista y necesitamos a los hijos del capitán Bontrap, que van a ser los niños de Fuente del Rey, a los que pedimos que suban, por favor. Y les damos un fuerte aplauso. Bueno, pues el compositor de esta obra es Oscar Hammerstein. Bueno, y os voy a contar una cosa por si no sabéis cómo funciona esto de los conciertos. Si ahora en esta última obra aplaudís mucho y hacéis ver que os ha gustado el concierto, es posible que nos toquen una propina, que quiere decir que tocarán otra obra que no está en el programa y que seguro que os gusta. Os dejo con Ana Isla y los niños de Fuente del Rey. Sentimiento.
musicales. Pero si le ponemos sílabas, podemos componer bellas melodías. Sol, do, la. Canción, ¿ves? Escuchamos. Sí.